además de Poli Reñé, coordinador de la Feria de la Valera de Calazán y activista de la Unión Patriótica de Cuba. Hoy estamos reunidos aquí en la Feria de la Célula Feria Valera de Calazán con la pérdida que tuvimos de Araceli Tur Hernández, rindiéndole tributo en honor a una gran, podemos decir, una gran patriota, una gran patriota, una gran hermana de lucha. Bastante golpiza cogió en defensa de los derechos humanos en Cuba. Le vamos a leer un comunicado, hermana Nieto, le va a leer un comunicado. Araceli Tur Hernández, 11 de septiembre de 1969, Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, 1 de octubre de 2017, activista del UNPACO y del Movimiento Dignidad y Dama de Blanco. Se unió a la oposición el 13 de enero de 2013. Todas sus actividades pacíficas y democráticas fueron respondidas por el régimen castrista con fuerte represión. Pero sin duda, uno de los momentos que resultó más golpeada fue el 24 de agosto de 2014, cuando el UNPACO conmemoraba su tercer aniversario. Araceli, junto a otras mujeres, fue detenida por orden de la policía política y luego salvajemente golpeada, sobre todo en la zona del vientre, por decenas de oficiales, hombres y mujeres. Luego de encerrarlas a todas en un ómnibus, le lanzaron gas lacrimógeno, y cuando algunas de estas mujeres trataban de abrir las ventanillas para respirar, eran golpeadas desde afuera por otros guardias. En el caso de Araceli, le dieron con un bastón en dos dedos de la mano izquierda, lo que generó no solo fractura en ambos dedos, sino una descalcificación en todo el brazo. Y poco a poco se le fue desecando hasta quedar casi inmóvil. Le fue negada la asistencia médica en reiteradas ocasiones por órdenes de la policía política, lo que agudizó y aceleró mucho más el deterioro de su brazo. A partir de ahí, la vida de Araceli cambió definitivamente. Un año más tarde le fue detectado un tumor en el interior. Luego de un largo tratamiento, los médicos decidieron operar para extraer el tumor que, según le afirmaron a sus familiares, que ya se había reducido. Sin embargo, Araceli salió del salón de operaciones en estado crítico, con la agravante de una colostomía que mantuvo hasta sus últimas horas de vida. La familia de Araceli asegura que durante todo este proceso no solo tuvo presente la policía política en los alrededores del hospital, con decenas de efectivos amenazándola en un momento en el que debía guardar reposo, sino que los médicos le ocultaron información sobre lo sucedido en la operación. Araceli Tur Hernández falleció en la noche de ayer, 1 de octubre. Estuvo por más de 2 años luchando sin cesar contra esta enfermedad, y aún no estamos seguros que el origen del cáncer haya tenido que ver con la golpiza de la que fue víctima, si influyeron en que se agravara su estado de salud. Desde hace varios días, la policía política ha reforzado un operativo potencial en un punto de control ubicado en la carretera que da acceso al poblado Palmarito de Cauto, que fue precisamente creado con el objetivo de controlar la entrada y salida de los activistas del municipio. Hasta el momento, se han reportado varias personas que le han impedido llegar al funeral. Cientos de activistas santiagueros están en disposición de asistir a la sepultura de Araceli Tur Hernández. La dictadura cubana ni siquiera permite que demos en paz el último adiós a nuestros seres queridos. ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Vivan los derechos humanos! ¡Viva! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Que descansen para Araceli Tur Hernández! ¡Que descansen para!